Hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good Good evening, evening, teacher. everyone. Good evening. Good evening, teacher. How are you guys? Good, teacher. Thank you. How are you? Good? Good. Good. Okay. What did you do today? What did you do today, guys? Okay, let me see. Angela, good evening. What did you do today? Excuse me, teacher. Can you repeat? What did you do today? I am, ¿cómo digo? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? I am good. I was I okay, was. so oh, the day it was fine. It was fine. Today, it was fun, Fine. fine. It was Today fine. was fine. Today was a good day. Okay, remember the verb to be in past. Okay. It was hot, podría ser. Sorry, again, Angela. Today was hot. Today my job. Okay, my job was what? Difficult? Caliente, hot. The your job, tu No, trabajo? no, 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 el día. The Oh, day. Ah. okay. No, no, no. Okay. My job is very nice. My job was very nice. Okay. Okay, good. Look at the chat, Angela. Look at the chat. Thank you, teacher. You're welcome. María Estela, good evening. Hi, teacher. How are Today, was best Was that better? to that yesterday, Okay. because yesterday was a problem with internet. Right? It's right. It rained. Rain strong, It rained very hard, strong. very strong. Okay, it rained Yeah. very strong. It rained very strong. Okay. Good. What about the rest? What did you do today? Okay, you don't want to talk. Let's do the attendance. Let's start with the attendance today. Ada Patricia Linares Galdames. Present. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. She's there. Darwin Edgardo Ayala Present, Leiva. teacher. Thank you. Present, teacher. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Not here yet. Flor de María Carballo Ugarte. Good evening, present. Thank you. Ok, Flor, me parece que ocupo las tres ausencias. Oye, ¿verdad? ¿Las tres qué, teacher? Perdón. Ausencias. No. No, ah, no, se estuvo el lunes. Ok, good. Be Good evening, careful. teacher. Just one more. Ok. Good. Good evening, Gloria Elizabeth Linares Galdames. Thank you. Giovanni Alexander Mengíbar Rivera. Ben, sorry. Giovanni, no. Okay.
Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present, teacher. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Thank you. Osmin Baires Solórzano. Rafael Ernesto González Ventura. Here, teacher. Great. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. She's around there. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Okay, Sandra. Bye, Zulma Rosaura López García. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Stephanie, not yet. Okay, guys, let's start. So yesterday, where were we? Me too, teacher. Hey, Edwin, thank you. Where were we yesterday? Yesterday, I don't You don't remember. Okay. Sentence affirmative negative question. About what? What do we use to talk about possibility and what was the other thing? Obligation. Obligation. Information. Thank you. Information. That was the word. Information and possibility. What do we use to talk about information and possibility? Where, when? Yes, we said where and when, but what is the model that we are using? Can. Very good. Yes, we use can. Okay, remember, we used can yesterday to talk about information and possibility. So what do we need to make a positive sentence? We need a subject, okay, the verb, no. Okay, we need can, okay, positive statement. We need a verb in its base form, and then the complement. Okay, what do we need for a negative statement? Correct, a subject, plus can't. Can't. Mm-hmm. And then we need the same thing. A verb in its base form and a complement. Okay. And for a question, what do? We need can, the subject, the verb in its base form, and the complement. And don't forget, in this case, the question mark. So let's do some examples really quick. I just need two examples for each. Adriana, can you replace? Yes. Yeah, thank you. Can you replace the formula? Give me a subject, can. Go ahead. She can drink the soda. She can drink. Drink personal. I know she can to drink. Mm-mm. No, that's okay. She can drink. Oh. What? Soda. Soda. Okay, she can drink soda. Okay, Zulma, another one. You can drive my car. Perfect. You can drive my car. You can drive my car. Easy. Let's go with negatives. Darwin.
You cannot play the basketball? Play basketball. Ok, recuerden, el artículo the va antes de nombres comunes. ¿Será basketball un nombre común? Ok, no, no es un nombre común, es un nombre propio. Como Metrocentro, por ejemplo. Ok. You can play that sport, you can play the sport, you can play the ball, I guess. You cannot play basketball. Ok. Second example, Angela de Jesús, negative. Different subject, different verb. Look at the formula, look at the formula. Subject. Subject. Otra vez. Voy a ocupar. Do I, we, they, can, es pregunta, ¿verdad? No. Ah, negative. Okay. Mm-hmm. I cannot drink soda. Okay. I can drink beer. I cannot drink beer. Yes, it's true. I cannot drink beer. I can't drink beer. Okay. Okay, just to change the previous sentence. Very good. Patricia, give me a question. Your microphone. Can you drive my car? Can you drive my car? Okay. Good. Flor. Can you help me? Easy. Can you help me? Okay. As simple as that. Okay. I will split you just for 10 minutes. Just 10 minutes. So you can practice with your classmates making positive, negative question, okay? I say positive, and then I say the name. Ojo, digo el nombre al final de hacer la oración positiva para que el siguiente compañero o compañera haga la negativa. El compañero hace la negativa o la compañera hace la negativa y dice el nombre del que sigue. El que sigue ya sabe que le toca una pregunta. Okay. Al terminar su pregunta, es la misma oración que traemos, pero en positivo, negativo, pregunta, hace una nueva oración en positivo y dice el nombre de una persona más en el grupo que no haya participado. Y ese es el chiste de, este, de esta dinámica, que todos participen diciendo por lo menos otra oración, ¿ok? Ok, teacher. ¿Alguna pregunta? No, no question. Ok. Good. You have the examples on your WhatsApp. Let's go. Come on, guys. No se detengan, no dejen de hablar, por favor. Let's go. Good evening. Hi. 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 Okay. I messed up. I can speak English. Okay. ¿Quién sigue? Flor. No lo escuché bien. The positive was, I can speak English. I can speak English. Uh-huh. I cannot speak English. I cannot speak English.
Good, Flor. ¿Quién sigue? Nelson. It's a question. Mm-hmm. Can I speak English? Perfect. Ahora usted, Nelson, dice una positiva y el nombre de quien continúa con la negativa. I can work tomorrow. Erwin, next. Michelle no ha participado, ni Sandra. Oh, sorry, Sol. Michelle, next. You. ¿Cuál era la oración? I can work tomorrow. I can't work tomorrow. Sandra? Can work tomorrow. Uh-huh. Ahora Sandra dice una positiva y el nombre de quien continúa con la negativa, and so on. Ya, bueno. Ahora usted tiene que hacer una oración positiva y escoger a otra persona. Ok. You can study English. Solma. Negative, you can't study English. Gloria. Yes. Celia, can you study English? Yes. Okay. Una otra oración. I can't attend the meeting. Repeat, please. I can't attend the meeting. Okay. Azalia. I can. Me parece que Patricia decía la negativa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ajá, es que yo sí. I can. Oh, positive. Okay. Positive. Okay, so bien, Azalia. I cannot attend the meeting. Good. That's me. Okay. ¿Cuál es el auxiliar que estamos ocupando? Can. Ajá. Can does. No, el does. Como ocupo can, ese es mi auxiliar. No necesito ningún otro auxiliar. Ajá. Entonces. I can. Volvemos a empezar. Can. Can. I. Can I attend the meeting? Attend the meeting? Mm-hmm. Can I attend the meeting? Okay. Can I attend the meeting? Good. Sorry. Okay. No, ahora Osmin haría una afirmación más usando can y diría el nombre de Zulma o Gloria que no han participado. Okay. Ajá. Exactly. We can study bird language. We can study bird language. Very language. Muchas lenguas, no. Oh, no. Many languages. Okay. We can study many languages. Languages, very good. We can study many languages. ¿Quién continúa? Azalia. Ok. Otra vez, Azalia. Solo yo. Okay. Zulma, Gloria, no han hablado. Ok. Vaya, Glorita. Okay. We cannot study many languages. Fácil, ok. Zulma.
Can we study many languages? Ahora Zulma inicia de nuevo con una positiva y dice el nombre de la persona que continúa con la negativa y así sucesivamente. Vamos, chicos. Ok. We can work on weekend. Astalia. Conectar. Conectar. Ok. Positive. Adriana. We can share the lunch. Sure, we can share the lunch. Yeah, we can share the lunch. Mm-hmm. We can share our lunch, the lunch. We can share our lunch. We can share our lunch. Mm-hmm. Negative? ¿Quién? Angela. Angela. Can we share the lunch? Oh. No. Excuse me. We cannot share the lunch. Okay. Who makes the question? Can we ¿cuál es el verbo? Can we share? Share the lunch. Good. Okay. Ahora quién, ahora haga una positiva, Adriana, y diga quién va a ser la negativa. Okay. We can store the books. We can store the books. Rafa, Yancy. We can start the book. The books. Okay. Selena. We can store. Oh, come on, Rafa. Okay. Rafa is only listeners. Oh, Rafa is. Maybe. Only can hear. Uh-huh. I can only hear. Yes. Okay, yes. Good. I can only hear. Good. Question: Can we store? Yes. Can we store the books? Very good. Okay. Start again. Positive. Positive. Okay. Carlita. Can my father wake at 8 o'clock? Can my father wake up at 8 o'clock? Next. Who is next? Ophelia. So, can my father wake up at 8 o'clock? But wait, was that a question? Sí, can my father at 8 o'clock? Okay, my father cannot or can't? O'clock. Okay, my father can't. My father can wake up. Wake up at 8 o'clock. 8 o'clock. Okay, ahora le. Okay, who is next? Ophelia, para hacer la pregunta. Okay. She's can. Next. Seleccione a alguien, Ophelia. Okay. Bye. Mayra. She's can play. Basketball. She can play basketball. Okay. She cannot play basketball. Darwin? Can she play basketball? Y sí. Ahora Darwin hace una positiva y le tocaría a María Estela. Okay. My brother can read the book. My brother can't read the book. Patricia. Can my brother read the book? ¿Y quién es Patricia? Carla Patricia. No, es Carla Verónica. Sorry. It's okay. It's okay. Don't worry. Qué bonita se mira Carla. Carla.
andado en reuniones ahora. Sí, se nota, ¿verdad? Ajá. Bien, bien. Very good. Okay, guys, let's go back. Yes. Okay, so where are the others? 19 seconds. Cada vez que miro a Gloria, a Patricia, me digo yo, ¿por qué las mujeres si pueden crecer juntas y llegar mayores juntas? Y es raro ver que un hombre crezca junto a su hermano y pase tanto tiempo junto a su hermano. Rarísimo, de verdad. Que viva con el hermano y ya de adulto. Rarísimo. Pero o sea, es súper interesante. Clases juntas. Y que tengan clases juntas. Es súper interesante, Gloria. Sí, 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 sí. Es una construcción de vida, realmente. Se qué cuidan dicha. Juntas. Chambrean juntas. Nos criaron unidas y yo he cuidado ¿sí? de ellas siempre. ¿Quién es la mayor? Yo. Ah, oh, sí, sí. Okay. Yo he cuidado de ellas. Está bueno. Está bueno. Sí. Me llega. Súper bien. Ahora hay que estudiar juntas y hablar inglés juntas. Ah, algún día. ¿Verdad, Patricia? ¿Verdad que sí? Por supuesto. So, very good. Okay, let's continue, guys. So, today we have to talk about ask and give information about one's or other's equipments. Do you remember the apostrophe S? Do you remember that? Which page? Oh, this is page 15. Page 15. Thank you. You're welcome. So this is our objective right now, to ask and give information about lo de uno, okay, o lo de otro. Es decir, shipments, what are shipments? Embarques. Embarques? Entregas. Más, entrega, ¿verdad? Envíos. Okay, envíos. Okay, ¿de quién? Y otros. Others, ajenos, okay. Ones or others. Others. Los de uno o los de otros. Los de otros. So los envíos de unos u otros. Okay. So brainstorm about the different methods that your, aquí falta una R si quieren corregir en el libro, your workplace sends products or materials to others. Okay, so what do you use to send documents, important documents? Mayra? When I need to send legal information or legal documents to the partners or the people from other company. Mm-hmm. What do you do? What method do you use? I usually use send emails. Legal documents through emails? In format PDF. In PDF format, really? Yes. So you scan. You just scan the I document. Scan the documents. Yes. With blue print. With blue ink. Yeah. Okay. Good. But you said to other company.
let's learn something. To other companies. Company. To another company. Okay. You use other for plurals and you use another for singulars. Good? Good. Other plurals. Okay. Another company. And it's different to say Nicole Kidman. Nicole Kidman, someone. Oh my God. The others. Yeah. The others. Yeah. Nice. Nice movie. Yes. Nice movie. Horror movie. Horror movie. A horror movie. Horror movie. Yeah. Okay. The others. Mm-hmm. And it's even different to say, you know, the other day I found Edwin on the street. You know, the other day, el otro día. Four different things. So again, you use other with plurals, another with singulars, okay? The others como un sujeto, los otros, okay? The others. By itself, aquí no puedo agregar nada, no puedo decir the others. Bueno, sí, the others are more interesting. Los otros son más interesantes. The others, okay. The other day, the other people, the other job is better, mm-hmm. And so on. Think about it, piensen sobre eso, okay? Out of the topic, so, uh-huh. Now, methods to send things, methods. For example, at work, we receive, equipment uh-huh. by FedEx, DHL. Excellent, by uh-huh. FedEx, DHL, uh-huh. DHL, UPS. UPS. Uh-huh. And we also send the return merchandising authorization. Return merchandise authorization. Yeah. Return RMI. A. Yeah. Here N. A. R M A. Oh. R. M I. R M I. No. A. 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 R M A. What is that? Yeah. When an equipment. Equipment. Damaged. Yeah. Oh really? Yeah. Mm-hmm. You return to the. To the vendor. Oh, wait, this is the acronym. Yeah, this acronym of return merchandise and authorization. Uh-huh. Return. Oh my God. Return. Oh my God, this lecture. Return merchandise. Authorization. Todo el día he pasado escuchando topics, digo, temas como estos. Tarjetas de crédito, qué pasa cuando clonan una tarjeta en la tienda, qué se hace, cómo contactas al banco para que, oh my God. A lot of terms right now. Okay, return merchandise and, authorization. We send by. But this is the document that you send through FedEx, DHL, or UPS. No documents. Equipment. Okay, yeah, but this is the paperwork, right? Yeah, could it be a paper? The paperwork for the authorization for the merchandise to be returned. Oh, yes. Mm-hmm. Okay, that's paperwork. Mm-hmm. ¿Cómo dices en español esto? Cuando ¿dónde está la documentación? Paperwork. Paperwork, documentación. Okay, good. You can say by, or you can also say through. Okay. Repeat, through. 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 Okay, through FedEx, through DHL, or through UPS. Okay, good. Terminology. What else? What methods do you use?
Okay, let me show you an example. It is on your book. We have a label. You know, sometimes I like to order things online. Do you order things from Amazon or places like that? Same, buy online. You buy online, Nelson? Yeah. Okay, so then you need an address, okay? Where is the item coming from? Where is it coming from? Where is it going to? Okay, where is it going to? It is coming from Traverse Inc. 23 Glen Way, San Carlos, California. 057. Oh, wait. Eso está mal. Si gustan, agregan un número más acá. Porque el código postal o el zip code de Estados Unidos son 5 dígitos, ok? No son 4. Acá, 0570. Agreguen otro 0 si gustan. O 1, como ustedes gusten. Ok? It is made in the US. It's made in the US. Esto es relevante para una dirección, ¿verdad? Ok. Lo relevante para una dirección es todo esto. Ok. El nombre. Ok. La dirección de la calle. La ciudad. El estado. Y el código postal. Solo como cultura general. I repeat. You have the name of the company or the person. Then the street information, okay, 23 Glen Way. It could be 23 Glen Street, 23 Glen Road, Circle. Ya sí, ¿saben qué? I repeat. Okay, we have street, okay. Esto podría ser street, road, okay. Ojo, esa es la abreviación. Road, city, court, okay. Oh, circle. Esta es cultura general, no se imaginan cómo se ocupa esta. Y perdón, me estoy equivocando en algo. Esto no lleva punto. Ok, en las direcciones. So, y va al final, si se fijan, después del nombre viene si es street, road, court, circle. Puede ser terrace también. Browns. And so on. Y así. How do you say y así in English? And so. Casi. Ajá. Es and so, so on. And so on. So. And so on. And how do you say y así nomás? So that. Y así, y ahí va. Y así, ok, and so on, so forth. Pero rápido, and so on, so forth. Y así por delante, no sé cómo es que decimos en español, y así por decir, y así por mencionarlo, and so on, so forth. Ok, and so on, so forth. Ok. So, ojo, hay muchas abreviaciones de nombres que te puedes encontrar en las direcciones americanas. Street, road, court, circle, terrace, avenue, es más común, ¿no? Avenue, and so on. Y volví a decir, sorry. Ok, you got it? Esa es cultura general, chicos, ok? Y se aprende, pues, hablando inglés. Ok. Let's continue. So, where is that going to? It's going to Litoral Road. Esto, ojo, calle Litoral.
Recomendación, no abrevio nombres propios, en este caso direcciones propias del país, si es latino, español o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? Porque tiene que quedar, entenderse. Tiene que entenderse, ¿no? ¿Quién va a leer esto? No lo va a leer un americano, no lo va a leer alguien que lea inglés, lo va a leer alguien del servicio postal, en todo caso, de quien va a entregar las mercancías o lo que sea. Ok. Usualmente, cuando envías un paquete, hay un tracking number. Que en español sería como un número de traqueo que te sirve para localizar el paquete. Un número de rastreo o un número de identificación del paquete que te permite ubicarlo donde sea que esté. En teoría, donde sea que esté. Ok. 2005. Enero. Empiezo a soltar la lengua. Algo le pasó. Sí, empecé a soltar la lengua. 2005, enero. Y me dice mi jefe, quien fue a la americana y estudió en su momento con sus hermanos, mucho billete, a la escuela americana, a aprender inglés. Y ya podían, pero no hablaban. Y mira, Tony, perdón, mi familia me dice Tony, eran de mi familia. Viene un cargamento, de, necesito que hables con un hindú y no sé qué, y negocias. Llantas Triangle, ¿ya han escuchado de Llantas Triangle? Ah, pues mi primera experiencia hablando inglés fue con un hindú. Qué acento, Dios mío. Y me entendió, yo le entendí, nos atendimos tan bien que vino a El Salvador, hicimos negocio y todo. Ya cuando pusimos la primera orden, me dice mi jefe, viene un contenedor de $46,000. Si se pierde, vos me lo pagas. Y yo, ¿y cómo hago eso? En mi vida había traqueado un paquete. Yo hablaba a Merse Sealand. And I started talking in English with Merse Sealand. Viendo prorrateos, incoterms, que los acababa de estudiar, los incoterms. Interesantísimo, me enamoré de eso. Eso fue otra experiencia. Y hasta que vino el contenedor, pues le di gracias a Dios y renuncié. No, mentira. Y tuve que renunciar el siguiente mes porque ahí empecé a trabajar en call center. Ojo, las señales que te da la vida, algo te está queriendo decir. Ahí les cuento esa historia en otra ocasión. Ok, es largo eso. Ok, guys, so tracking number. Fue lo primero que me dieron en Merse Sealand. Y con ese tracking number podía ver dónde venía el barco. Fue un alivio. Ok. Ok. Quantity. Repeat. Quantity. 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 Mm-hmm. Units. Ok. Units. And there's always a shipping number. In this case, shipment. Refers. Shipment. What is shipment? Shipping. Envío. Envío. Uh-huh. Yeah, el número de envío, right? Uh-huh. 7A4. Sender. Podría ser un código del que envía, que podría ser este, como el número de cliente que se referencia a quien envía el paquete. Y aquí. Ok. Esto sí es probable que lo veas de esta manera. MFG. ¿Qué creen que sea eso? Manufacturing. Excellent. Manufacturing date. O sea. Fecha de. Fecha de fabricación. No. Ajá. Uh-huh. Correcto. Manufacturing date. Very good. How do you read this date? How do you read this date? 12 April. No, but tell me. Uh-huh. What? What is this? 12 December. Yes, December 4th. Oh, December 4th. Uh-huh. 2013. Uh-huh. 2013. Yeah. December 4th, 2013. Okay. What is net WT? Net weight. Excellent. How many? 120 pounds. Very good. Okay, let's do this together because I want to jump into the next topic.
so we can talk more. Okay. So read the shipping label information and answer the questions. What is the shipping address? Let's do something. Wait, wait, wait. Grab your annotation tool. Grab your annotation tool. Okay, and select the shipping address on the chart. Okay. Okay, grab your annotation tool, guys. Travers. Go ahead. Oh, okay. That's the shipping address. Travers Inc. Are you sure? Yeah. Yes? Yeah. Literal road. La dirección de embarque. Mm-hmm. We are sending. Yeah, that's the shipping address. That is right. Travers Inc. Glenway, San Carlos, California, 0570. Okay. What is the main address? So what is the mailing address? Come on, guys, it's in Spanish. Litoral. Yeah, that's the mailing address. So shipping is coming from Travers Inc. in Glenway, San Carlos, California. And the mailing address is being mailed to, está siendo enviado a, okay, Litoral Road, Calle Litoral, number 34, Legion, El Salvador. Good. Easy. And last question. Oh, no, two more questions. How many units are in the package? How many units? 65 units. Very good. 65 units. Alguien que le alcance la pasta, por favor, pobrecito. Y a lavar los dientes, pobrecito. Es la hora de dormir. Okay. What is the manufacturing date? December 4th. Excellent. December 4th, 2013. Easy. Very good, guys. Simple. Questions? No questions? Why is the shipping address, mijo, es la dirección del que lo envía. Mm-hmm. ¿De dónde está? ¿De dónde se está enviando? Right. Ajá. ¿Y mailing hacia dónde va? Ajá. And these numbers, what does it mean, these numbers? Dirección de quien lo envía sería, ¿verdad? These numbers, yo me atrevería a decir que ese es el número de contacto. Oh, okay. Okay. Sí, but porque this number is here again, I think. Este segundo número, si no, supongo que es algún código de referencia. Bueno, está acá también, el tracking number. Es el mismo. The same one. Oh, yes. Uh-huh. Ajá, pero este sí debería de ser un número de teléfono. Okay. Ok. Hasta eso es importante saber. Es como cultura general, ¿no? ¿Cómo empiezan los números de teléfono en Estados Unidos? El área. El código de área, ok. Eso va siempre entre paréntesis. Uh-huh. ¿Y después? ¿Cuántos dígitos son? 9, 10, 9, 10, 10, 10. Primero es el código de país, después el de área y después el del teléfono. Ajá, uh-huh. Very good. Okay, guys, so we're missing 11 to 9. Let's use this first. So how to use be going to? Let me explain you our way. Bien, esta es la primera vez que vamos a ver el futuro con going to. ¿Sí o no? ¿No? Ofelia, ¿primera vez que vamos a ver el futuro? No. ¿No? Ok. Michelle. Yes. Es memoria de elefante. Uh-huh. Super bien. Yeah, true. Hmm.
Quiero ver, ¿quién, no. más, ¿quién más está del básico 1? Félix estuvo conmigo en el pago 1. Gloria. Gloria. Y Rafael. Saw it last course teacher. Yeah. No. No. Sí. Vimos el presente continuo. Presente continuo. Pero mismo no, recuerde, usted dijo de que si usaba el word tú para cosas que estaba seguro que se iban a pasar. Ya lo había acordado. ¿En serio? Sí. Oh. Sí. That's weird. Y usaba. Ajá. Efecto mariposa. Ok, good, pero bien. Muy pro. A ver, pónganme un emoji en su pantalla. Quien no ha visto el futuro con going to. I am going to tell you, I'm going to jump, I'm going to eat. She is not going to eat. Ajá. Póngame un emoji quien no ha visto el futuro. Quien no ha visto el futuro. Todo lo van a poner. Ok. Todos vieron ya el futuro. Wow. Lo visualizamos. Ok. Good. Solo en el futuro pasamos pensando los humanos, la verdad. Mal, mal, mal. Ok, but anyways, we have to check it again. Vamos a revisarlo, ¿eh? ¿O saben qué? Ah, no, ustedes. Ah, no. Yes, you can do it. Why? Ok, you know what? Hay un ejercicio que me gusta hacer porque es muy entretenido en el sentido de la participación. Entonces, como ya vimos ese tema, la mayoría, o los que no lo han visto, no se atreven por miedito a no sé qué, por penita, no quieren hablar de eso. Entonces vamos a hacer una dinámica, vamos a aprovechar esto. Les voy a dividir en grupos pequeños y ustedes tienen que presentarme 4 diferentes aspectos. Uno va a presentar el uso, aunque me lo diga en español, ¿para qué ocupo el going to? ¿Cuándo lo ocupo? ¿Ok? Y daré un ejemplo. Segundo grupo me va a explicar el positivo. El tercer grupo me va a explicar el negativo. Y el cuarto las preguntas, haciendo ejemplos de cada caso. ¿Ok? Súper rapidito. Lo que necesito de ti es que te organices con tu equipo. ¿Qué es lo que va a decir cada uno? Porque todos deben de hablar. ¿Ok? ¿Bien? De ser posible en inglés. Si no, el punto es que la gramática quede clara. ¿Cómo se ocupa? ¿Cuándo se ocupa? ¿Ok? So, ¿cómo vamos a hacer esto? Les voy a dividir ahorita y en cada grupo. Ah, no. Aquí lo tengo ya. Vamos a ver. Somos 1, 2, 3. Cabal. 4 equipos. En el primer equipo están a Michelle, Edwin, Rolando, Lorde María, Nelson Edgardo y Sandra. ¿Sí? Ustedes me van a explicar los usos del futuro con going to. ¿Para qué se ocupa going to? El futuro. Sí, pero tiene una lógica, ¿eh? Ya lo medio lo mencionó Edwin. Qué bueno que está en ese grupo. Ok. Grupo número 2. Ada Patricia, Azalia, Gloria Elizabeth, Osmin y Zulma. Positive. Affirmations. Las afirmativas. Les ha tocado explicar la estructura. Cómo armo una oración en positivo. Ok. Y dar unos 2, 3 ejemplos. Ojo, ¿eh? Ok. Grupo número 3, Adriana, Ángela de Jesús, Rafael Ernesto, Roselena y Yancy. ¿Okay? Lo mismo, las negativas. ¿Okay? Si surge alguna pregunta en este ejercicio, chicos, por favor, hacérmelo saber cuando estén en su exposición, porque tienen que explicarle a la clase después lo que les estoy pidiendo. Y el grupo 4 sería Carla Verónica, Mayra y Ofelia. Carla Verónica, Darwin, Carla, Mayra y Ofelia. Ahí me van a explicar las preguntas, yes or no. Ojo, yes or no questions. ¿Cómo respondo también una yes or no question? ¿Cuál es la estructura? ¿A alguien no mencioné dentro de un grupo? Mi Estela, ahí la voy a asignar en el grupo, oye. En el 4. Pero ella estaba con nosotros. Yes. Ah, estaba con ellos, sí.
Good, sí. Ok. Group number four, okay. María Estela, ahorita. Y pues, Fidel, que no sé si me escucha, Fidel viría en el grupo número 3, ok. Go ahead. Ok, recuerden que ustedes van a ser los teachers, ¿eh? Sí, ustedes van a tomar el control de la clase. Si quieren proyectar algo, está bien. Ok, sobre los usos de going to. Por motivos de copyright, no podemos proyectar cosas con copyright. Ok, qué redundante eso, pero bueno. Ok. When and they use the going to is a toxic the future, but things the security the don't just in the moment certain things, the future. Okay. Solo que no mencionaría el will porque no lo hemos visto, ¿ok? Eso sí no lo hemos visto. Es mucho más fácil todavía. Pero okay. Different than going to con will. Ojo, que voy a preguntarle a los demás compañeros, ¿entendieron? Por supuesto que todos van a decir. Pero, okay, por ejemplo... ¿Vas a exponer en español? Sí, no, es que está bien. Exponen en español, pero lo que quiero es que quede claro el tema, ¿ok? Que todos entiendan cuándo se ocupa. Okay. Pueden poner un ejemplo y decir no, en este caso no se ocuparía. ¿Cómo diríamos eso? A ver. ¿Podría decir I'm going to the beach? Es futuro eso. No, ¿por qué? No. Porque le hace falta el go. I'm going to go to the beach. Perfecto. I'm going to. Y después viene un verbo. No puede ir the beach. Ok. Good. Other opinion. ¿Será que pueden ocupar la fonética ustedes? En lugar de decir going to, podemos decir gonna. Yes. Es el gonna, the contract. Ok. Gonna. Gonna. Good, good, good. Okay. Solo no se metan en contracciones como I'm, your, his, she's, okay. Eso que lo expliquen los del positivo, okay. Okay. Keep going. Buscando aquí. Bien, aunque sea en español que lo expliquen, pero yo quiero que a todo el mundo le quede claro la estructura de las. Positivas. Afirmaciones o positivas. Ok. Estructura positiva. Acuérdense de las contracciones. Your, his, she's, it's. Uno de ustedes lo puede explicar. Ok. Acuérdense que después de going to viene un verbo, ¿verdad? No puedo decir I'm going to the beach. ¿Y el infinitivo, teacher? No se complique la vida. Digamos que el going to va junto siempre y después viene un verbo en su forma base. Es otra manera de decirlo. I'm going to. Ahí ya no tendría que llevar ing. No, el going to. Porque lleva el going. Correcto. I'm going to. Eat, jump, sleep, dream, lo que sea. Ajá. Solo afirmativas y luego dan unos ejemplos. Cada uno podría dar un ejemplo y dos personas que expliquen la regla gramatical. Easy, ¿ok? Sí. Por ejemplo. She's going to play the basketball. Soccer. Ok, perfecto. Good. Oh, I am going to visit my father tomorrow. Perfecto, ok. Eso podría explicar, Gloria, que también ocupamos adverbios de tiempo como tomorrow, in a week, in a year. Every day. Every day sería rutina, todos los días. Okay.
today. También sería de hoy. Bueno, sí se puede, ¿verdad? Voy a visitar a mis padres, a mis familias. Hoy en la tarde. Hoy. Today in the afternoon. Ajá, correcto. Siempre ajá. pensando en, ajá, en el breve de tiempo. Futuro. Después. Very good. Sí. Eso lo puede decir alguien más. Very good. Yes. ¿Verdad? ¿El otro mes? Yeah, the next month. Next month. Uh-huh. Uh-huh. You are not going to work on the weekend? On weekend. ¿Cómo, you are not going, ¿cómo you van las going? Negativas y el negativo? Esa. You ¿cómo? Are not. Los, negativa, los negativos y las negativas. ¿Cómo van? Nosotras. Ay, qué malo. We are enjoying. You are. No. You are six, son seis ustedes. Bien, no, a este punto no me interesa si hablan inglés o español. Yo quiero que quede clara la gramática, la estructura, cómo se ocupa. Sus compañeros les van a hacer dos preguntas, ¿eh? En base a lo que ustedes digan para asegurarnos de que está claro el tema, o ustedes incluso pueden seleccionar a dos compañeros porque ustedes van a ser los teachers. ¿Okay? Así como yo hago y le van a decir a fulano, a Gloria, deme un ejemplo negativo. Ok. Anotemos, good. Chicas. Para que no nos ponchen. Chicas y chicos. Acuérdense que hay una forma de contractuar okay. ese going to. ¿Cómo era, Rafa? La forma de contractuar el going to. El going. Uh-huh. En lugar de decir going to, decía. En lugar de decir going to. Gonna. Uh-huh. Oh, yeah. Like the song. I'm not gonna tell you. I'm not gonna tell you. Yes. Es que me cuesta entender por las con. We can use gonna. Yeah, like the song. Nothing gonna stop us now. Okay. Don't stop us now. Uh-huh. Yeah. Queen. No. Okay. No. No, Queen, no. Starship. Nothing's gonna change my love no. for you. No, it's another. But nothing gonna stop us now. And we can make this thing together. Yeah, yeah. Good. Teacher, okay. Uh-huh. We are going to talk about going. Going to negative. Yeah, just negative. Okay. Just negative. Okay. Give just examples. Okay. Okay, keep going, okay. keep going. Okay. She isn't. The first, are you going to study English tomorrow? Bien, solo aclarando, ustedes van a ser los teachers, ¿eh? Uh-huh. Van a explicar. ¿Cómo estructurar una pregunta sí o no? Una pregunta mm-hmm. yes or no. Yes or no question. ¿Cómo se responde? Dar ejemplos. Seleccionar estudiantes al azar. ¿Ok? Lo que yo hago, lo van a hacer ustedes. ¿Okay? ¿Ok? Tiene que quedar claro, ¿eh? Porque les van a preguntar. Si es de que allá eligen ustedes, si se sienten cómodos con el inglés, pues denle en inglés. Si no, pues en español, pero que quede clara la gramática y vamos a ver si sus compañeros lo agarran, ¿ok? Ya tenemos un poco la estructura y ya la hicimos. Se la vamos a decir para ver si no estamos equivocados. Uh-huh. La estructura es, en las questions es to be, más sujeto, más going to, verbo, más verbo y más complemento. Sí, uh-huh. ¿El verbo va con ing? No. Going to... No, así como se escucha. ¿Y después? Pero el verbo va en su base simple. There you go. Muy bien. En su forma simple. Ajá. Uh-huh. Súper bien. Y se responde, solo se responde con el verbo to be simple. Yes. Por ejemplo, así, are they going to Paris? Yes, they are. Or no, they aren't. Uh-huh. Very good. Está fácil, ¿eh? Ok. Keep going. Ahora solo nos vamos a poner de acuerdo para dar la clase. Ok. Good. Ok.
Es solo del going to. Entonces, ¿dónde está la...? Bueno, you're... uno sería... Perdón. No, no, no. Dele, dele. Uh-huh. Sería para hablar, que se emplea para hablar de las intenciones y planes. Ese, ese sería uno. Uh-huh. ¿Pero qué intenciones? Certain. ¿Lo que va a hacer usted? ¿Lo que va a realizar? Intenciones seguras. Ajá. Algo ajá. Intenciones con fundamento. Ajá. Ok. Entonces ya no son intenciones. Planes. No, mira, ya no serían. Planes. Planes seguros. Planes okay. seguros. Con fecha, hora, el dinero en mano, lo que sea. Ok. Día. Mm-hmm. ¿Solo así se ocupa? Se utiliza también para formular o para hacer como predicciones. He's going to be a brilliant politician. Oh, sí se puede. Porque de seguro, es, ¿qué me hace afirmar que eso va a pasar? Entonces, no se puede. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero pensá, ¿cuál es la base de esa? Aseveración, ¿por qué estoy tan seguro? Porque es inteligente el bicho, o sea. Se estudia duro. Ajá, lo ves, ok. Ese es un buen ejemplo, está bien el ejemplo. What else, what else, what else? Sí, creo que eso sería como los no usos más importantes, digamos. Ok. ¿Y dice planes concretos? No. Perdón, Sandra, no le escucho casi. Se dice que planes concretos, dice. Planes concretos. Estamos realmente seguros de que lo va a hacer. Correcto. Ok. Ok, ¿ready? Pregunta. Yes. Pregunta, ¿vamos a pasar todos o solo uno? Sí, todos. Por lo menos un ejemplo que dé cada uno. Ok. Ok. Good. Good, good. Como lo que acabas de hacer. Así, cabal. Ah, pues me quedo con ese ejemplo. ¿Ya están listos? ¿Cuál era? No. Ya no se organizaron. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? Improvisation. No. Okay, hurry up. 1 minute. Hurry up. But... Sorry. Okay, ¿estamos listos? Sí. Yeah? Sí. Okay. Good. Sí, ya saben quién va primero, quién va después. Okay. Sí. Okay, just 1 minute. We are not going to buy the house. Uh-huh. Uh-huh. We are not going to buy the house. Okay, ya estamos listos, ¿verdad? ¿Qué? No. De nosotros, ¿quién va a explicar? Usted, yo. Pues, todos. Pues, aunque sea un ejemplo, tiene que dar alguno, ¿eh? De tocar un tema. Dancy. Okay. Okay, let's go. Pero alguien tiene que decir. No. Tiene un minuto alguien... para decir lo que iba a decir. Y porque todavía no nos hemos organizado que quién iba a decir lo de cómo va estructurada la... La estructura, ajá. Elena. Rafael. Rafael is the man of the group. He save us. The structure is that's true. Is. Subject uh-huh. plus where to be, yes, plus going to, no, sorry, no, plus not plus going to plus where plus complement, yes, yeah, okay. Y los demás decimos unos ejemplos, oye. Ok, yo le voy a dar paso para que den el ejemplo. Ok. Pero no vas a decir, y ahora mi compañera, ya se acabó el tiempo. Aquí, ya regresamos. Bien, le estaba diciendo por ahí al grupo de Rafa,
No quiero escuchar. Y ahora le dejo con mi compañera Yancy, que le va a exponer sobre. ¿Qué mundo duda? Ok. No, porque no sé cómo decir. No, ok. De nuevo, repito, dos cosas. Uno, ahorita ustedes van a ser los profesores, tomen la batuta, imítenme. Ok, sé que no van a poder hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero traten de ser muy creativos, muy dinámicos, seleccionen personas, seleccionen a sus compañeros, que ahora son sus alumnos, den ejemplos. Quiero ver confianza en ustedes, por eso. Si necesitan hacerlo en español, bien, pero que quede claro lo que estás explicando. Suena con seguridad. Vamos a practicar eso ahorita, al hablar en público. Y por supuesto que vamos a ir en orden, ¿no? El grupo que le tocó explicar el porqué de las cosas va primero, and so on, so forth. Antes que nada, Ana Patricia Linares Galdames. Present. Ana Michelle Guevara Sánchez. Hey, present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Nos quedamos después de la clase 10 minutos, Edwin. Ok. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Giovanni Alexander Menjiva Rivera. No está con nosotros, ¿verdad? Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present, teacher. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Thank you. Osmin Baires Solórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Excellent. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present, teacher. Zulma Rosaura López García. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Fidel. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. And Margarita Stephanie Menjivar Contreras, quien no está con nosotros este día. Ok, ready, Michelle. Por cierto, pueden compartir la pantalla o seleccionar la pizarra. Me parece que ustedes también pueden hacer eso. Y pues tomar la batuta. Grupo 1, y una vez termina el grupo 1, sigue el 2 y así, ok. Tienen 2 minutos, 3 minutos, ok. 1, 2, 3, action. Ok. Good evening, my classman. We are group number 1, and in the topic is the going to, and the going to is and they use the future and the thing in the done in the moment in the security certainly this do is the action, and for example. They are going to eat out tonight. Yes, it's a century. My family in the morning out my house. It's eating and restaurant out the house. Is an example. Next. Okay. To going to is you said for concrete. Planes and Sandra example. An example. Other example is I'm going to speak next Saturday, and she is going to make a cake today. Also, we can use it to make predictions. For example, I'm going to have a hard time falling asleep. Edwin, another example? Going to, you can use
to express something about which you are certain. Like, if you see a dark cloud, you could say, it's going to rain, for example. Ok, pregunto a los que no son de este grupo. ¿Quedó claro el tema? ¿Para qué se ocupa going to? El futuro con going to. Roselena, ¿alguna pregunta? Todos. Yancy, Carla. Ofelia, todos. ¿Cuándo ocupo going to? Sean, por favor, necesito que pregunten ahorita, porque tengo que estar seguro de que eso quedó claro, ¿eh? Si no, no sirvió de nada la dinámica. Going to is. En español, quiero que me lo digan en español. Ok. Going to lo utilizamos para hablar de planes futuros. I understand. That's what you got. Eso entendí. Entendí. Ok, Ofelia, ¿qué entendió? Teacher, me quedó una duda ahí porque no entendí. Bien. ¿Cuál fue la duda? Sé que se usa para el futuro, pero ahí me quedé confundida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de futuro? ¿Por qué? ¿Alguien del grupo que quiera aclarar? Algo que usted está seguro que se va a realizar. El going to se relaciona con planes. Together the future simple. Ok, sí. Por ejemplo, que lleve, qué día lo va a realizar, qué fecha, a qué hora puede ser también. Ok, correcto, Sandra. Sí, ¿escuchó, María Estela? Sí, es futuro simple, es cierto, pero tiene un propósito hablar con going to. ¿Cómo fue, Carla? Sí, el going to se usa como para planes o para referirnos a una actividad que ya está acordada. Algo que sí va a suceder, algo que va a pasar. Algo que va a pasar, pero también, Michelle. Sí, creo que por ese lado, creo que Ofelia medio se había perdido, porque lo que yo dije es de que también se utiliza para hacer como predicciones, como por ejemplo... si yo paso toda la tarde o toda la noche comiendo dulce, yo sé que en la noche no voy a poder dormir. Entonces, ese es un ejemplo. Por seguro que no voy a poder dormir. Exacto. Por ejemplo, clarísimo. El ejemplo, I'm going to have a hard time falling asleep. Ahí estoy diciendo que voy a tener dificultades para conciliar el sueño. Perfecto. Hoy sí, Ofelia. Yes, teacher. Vaya. Sí, o sea, si voy a salir de viaje, lo voy a hacer porque tengo el dinero. Estoy segurísimo que este sábado me voy. ¿Te compré el boleto? Ya tengo el boleto y invité a todos y vamos. Ok. Bien. No more questions. Pero iba a decir que es para eventos agendados, podría usarse, teacher. Sí, correcto. Y también para predicciones a futuro, como decía Michelle. ¿Verdad? O lo que tú decías, Edwin, también. Está bien oscuro, un montón de nubes negras. Ojo, no voy a decir lloverá. Voy a decir va a llover. Ok, y ese es el futuro. Esa es la diferencia. Good, ok. Group number two. The number two hablará en español. Ok, vamos a explicar un poquitito el uso del going to en positivo. Entonces, lo que vamos a darnos por enterados, ¿verdad? Es que el going to expresa una intención de algo que va a suceder. Por eso lo usamos en afirmativo, ¿verdad? Lo vamos a conjugar con el verbo to be y debe concordar con el tiempo y la persona que vamos a utilizar. La forma positiva del going to es súper sencilla y la fórmula se la va a explicar a Sally.
la fórmula de going to en positivo es la siguiente. Primero va lo que es el sujeto, luego el to be, luego going to, más el verbo y más el complemento. Así se formula pues lo que es la oración, ¿verdad? En going to en positivo. A continuación pues les darán unos ejemplos los compañeros. Por ejemplo, cuando decimos he's going to start the new job, en este tiempo nosotros también podemos usar contracciones. Por ejemplo, cada sujeto tiene un verbo to be asociado, como decía Gloria. Para yo o I utilizo am, para he, she o it utilizo is, para they, we utilizo are. Entonces igual se pueden hacer las oraciones en positivo utilizando el apóstrofe. Pueden decir his, his, o where, o there, para hacer oraciones. Sería el sujeto, el to be, más going to, más el verbo, más el complemento. Yes. O sea, un ejemplo pudiera ser he's going to visit her next week. O sea, él va a visitar a las siguientes semanas. Otro ejemplo puede ser she's going to wait me after the show. Ella va a esperarme después del espectáculo. Osmin, otro ejemplo. Okay. One example more, un ejemplo más, según entendí, y si no, pues me corrijo, please. He is going to read in the dark. Is correct? Correct. Otro, they are going to travel. Okay. Esa fue nuestra presentación y si hay alguna pregunta, estamos para responder. Okay. Questions? No questions? It was the positive. Eso fue el positivo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Okay, good. Let's go with negatives. Good evening. Good evening. Our group talking about negative form going to. Y ahí es donde ocupamos el futuro. Is going to talk about. Okay. You use going to in negative form when you are sure something is not going to happen. Okay, the structure is can you see? Yes, yes. The structure is subject plus verb to be plus go, sorry, not plus going to plus bear plus complement. Not is correct. Not the subject. Elena is correct. Yes. No, no. No. Subject plus not. ¿Qué dice el público? No, subject, okay. Repeat. Subject plus verb to be plus not plus going to plus verb plus complement. Está bien. Base verb. Okay.
example, going to explain my co-partner. Co-worker. 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 Classmate. Classmate. Sorry. Classmate. Good, good. Uh-huh. Other example, para es, bueno, otro ejemplo para este tipo de oraciones que estamos ocupando para los negativos con going to, es pues, you aren't going to work next week. Ahí vemos you, que es el subject, aren't, que es lo negativo del verbo to be, que es are, not, en contractado es aren't, luego sigue going to. Luego le sumamos el verbo en forma básica, que es work, going to, así, going to, y el, more, el complemento, a ver, en este what? Caso, next week, plus. Other example, classmate. Repeat, another example. Solo para otro ejemplo, yo lo voy a decir así con todo. We uh-huh. are not going to study English next month. Uy. Mm, what? We are what? We are not to. We are, we are not. We are not go, uh-huh. going to. Going to a study. Yeah. Mm, okay. Good. Going to study English next month. Okay. Yo solo les voy a hablar de que existe la otra manera de contractar going to, que es una manera informal y es gonna. 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 Ajá. Regularmente gonna lo usamos, valga la redundancia, informalmente. Going to es más como para hablar entre jefes, entre clientes, no lo sé, pero gonna podemos ocuparlo para hablar entre amigos. Por ejemplo, I'm not gonna go to the park. Uh-huh. Lo hago más informal mencionando gonna. Uh-huh. I'm not. Gonna. Uh-huh. Gonna go to the park. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿qué absorbe ese gonna? Going to. Uh-huh. Ojo con eso, todos tengan cuidado. Ese gonna es going to. Uh-huh. It's going to. It's an informal way to say going to. Claro, no necesariamente tiene que ir el go después de gonna. Yo puedo decir I'm gonna play the guitar the next Sunday. Next Sunday, mm-hmm. I'm not gonna play the guitar. Mm-hmm. I'm not gonna play. I'm not gonna talk. I'm not gonna tell you. And I'm not gonna take my dinner. Take my dinner. I'm not gonna take my dinner to work. Okay. Questions. Yeah. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hurry up. Yes. Falta Yancy. Falta Yancy. Oh, where's Yancy? Ya había escrito mi ejemplo y lo borró. No lo borré. Fui yo. El otro rap. Sorry. Okay. Un ejemplo, I'm not going to my friend's birthday. También utilizamos lo que mencionaba Michelle anterior. Creo que era Michelle cuando utilizamos el apóstrofe S en las oraciones. Y también otro ejemplo es we are not going to buy this house. We're not going to buy this house. Okay, es una predicción. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. Good. Okay, great job, guys. Thanks.
Thanks for your attention. Great job. Thank you. Good. Okay, you can stop sharing. Thank you very much. Okay, and the last group to talk about questions using going to. Okay. I speak about the going to in interrogative form. And future with going to is used in English to get the future simple. The going to express future action or prediction. And the structure is very simple. Verb to be plus subject plus base verb and complement. This is the structure. The other classmate give the examples. Some examples of the use of going to in question form are o algunos ejemplos del uso del going to en forma de pregunta son: Are you going to study English tomorrow? Que en español significaría: ¿Estudiarías inglés mañana? ¿Vas a estudiar inglés mañana? ¿Vas a estudiar inglés mañana? Otro ejemplo sería, Are you going to see him this weekend? What? ¿Lo verás a él este fin de semana? In English, what? Are you going to see him this weekend? Him. Him. Other example, is he going to buy a new car this year? ¿Comprarás un carro nuevo este año? ¿Vas a comprar un auto nuevo este año, un carro nuevo este año? ¿Vas a comprar un carro nuevo este año? Uh-huh. Porque el otro tipo que no hemos visto, el otro tipo de futuro, es el que se traduce textual, ¿eh? Comprarás, jugarás, hablarás. Ok, ese es para seguridad. Vas a, ok. Aquí sería, teacher, this year. A new car this year. Ok, ahora vamos a continuar con los ejemplos. Mi compañera. Ok. El siguiente ejemplo es, Are they going to travel to Italy this year? The next example is, Are you going to clean your bedroom today? Todos los ejemplos con, en forma de preguntas con el going to son súper fáciles. Vienen siguiendo la misma estructura de todos los otros temas que hemos ido viendo anteriormente. No hay donde perdernos. Y estas preguntas son cerradas o abiertas. Yes, estas preguntas son cerradas. La forma de respuesta es súper fácil y Darwin se la va a explicar. Bueno, buenas noches a todos. Perdón. La forma de responder. Permíteme, Darwin. ¿Qué pasó? Rafa, creo. Bien. No. Luego, Tisha. Later. Okay. Sorry. Good. Sorry. Okay. Bueno. La forma de contestar las preguntas cerradas utilizando going to es
bastante sencilla. Solo utilizamos sí o no, el sujeto y el auxiliar to be. Por ejemplo, ¿verdad? Teníamos lo que decía una de mis compañeras. Are you going to see him the last week? The weekend? The weekend? Y se puede contestar yes, I am, o no, I'm not. Y así sucesivamente, ¿verdad? Utilizamos sí o no el sujeto, el auxiliar, si es para contestar positivo, o el auxiliar más no, si es en forma negativa. ¿Questions? No, a continuación, pregunta. Flor de María Carballo tiene una pregunta. Sí, a mí me creó un poquito la confusión porque en los ejemplos que estaba poniendo Mayra, hablaba de preguntas como bien inciertas, pues que puede ser que sí o que no. Y si decimos que el going to es para planes que son certeros, entonces ahí me creó un poquito de confusión porque el hecho de decir vas a ir a jugar el fin de semana es algo que no es, puede que sea que sí, puede que sea que no. Entonces ahí me generó un poquito de duda. Recordemos que estas son preguntas, ¿verdad? O sea, es una, te está cuestionando si vas a ir el fin de semana a jugar. Entonces tú, por la misma forma de la pregunta, vas a contestar sí o no. Posiblemente el partido se va a dar, pero te están preguntando, ¿tú vas a ir a jugar? O sea, pero, si vas a ser parte del partido, ¿verdad? Pero Aida, yo estoy un poco confundida también, porque ahí es como que le está ordenando, ¿vas a ir o le está preguntando? Entonces, ahí como que sería, ¿irás a jugar? No, esa es la traducción textual, vas a ir. Porque si se dice irás, ya estarías metiendo el will. Ajá, ya estarías ocupando a Don Will y eso. A Don Will. Es justamente la explicación que dijo el teacher. Cuando yo hice la traducción, en realidad es, are you going to see him this weekend? ¿Lo vas a ver este fin de semana? Ahí es donde entra la pregunta. Y es la respuesta cerrada. O es sí o es no. Ok. Lo vas a ver. Ahora recordemos dos cosas. Uno, los latinos tenemos diferentes maneras de hablarlo. ¿Lo vas a ver este fin de semana o vas a verlo este fin de semana? Este fin de semana, diría un español, este fin de semana vas a verlo. Ajá. Todo depende del acento, del lugar, de hecho, de dónde. Eso, la forma habla español. O sea, al final es una pregunta. ¿Qué te indica que es una pregunta? El contexto. Y en ese sentido, el segundo punto. Un plan, una pregunta incluso puede ser certera. ¿Por qué, qué generó esta pregunta de si vas a ir a jugar fútbol el fin de semana? Ah, pues vi una bolsa con los tacos ya adentro. Sí, los, no los de comer, sino los zapatos de fútbol adentro de una bolsa. Y ya todo ahí, el uniforme y todo. Y ya la esposa tóxica, ¿verdad? Ya está listo. Vas a ir a jugar el fin de semana. ¿Quién te dio permiso? Y se te olvidó que vamos a ir de mi mamá. No me imagino. Y te vas a morir mañana. ¿Quién te ha dicho que vas a ir? Etcétera. No nos metamos en ese tema. Ya, entonces. Qué feo. Claro, el ejemplo, ¿verdad? Un plan. Ok, creo que sí, ya lo tienen claro. Entonces, let's see. Let's see if you got it clear. Yes. Vamos a hacer algo nuevo también para que ustedes sigan participando y yo deje de hablar, que me ha gustado esto, la verdad. Okay. Son tres nada más. Step number one, put in order, put the words in order. Ahora necesito que ustedes vayan a su chat de Zoom. Ok, y me escriban a mí directamente. Solo seleccionen mi nombre
y van a darme sus respuestas en el chat de Zoom. Paso número uno, ojo. Put the words in order. Ordenar las preguntas. Okay. Step number two, answer the questions. Entonces, pregunta en su orden y con su respuesta. Ok, tenemos solamente 9 minutos para esta actividad. Go to the Zoom chat y de una sola vez. Quiero aclarar en pro de la clase, mientras que ustedes están pensando y para que quede grabado, que me he detenido porque consideré que es muy importante ese tema gramatical. O sea, me estoy saltando este siguiente paso de la clase, pero porque necesitaba asegurar que la gramática está comprendida, ¿ok? Let's continue. Teacher, solo la respuesta le vamos a poner, ¿verdad? No. Primero, put the words in order. Poner las palabras en orden. ¿Verdad? Para que entiendas cuál es la pregunta. Ajá. Y luego contestas la pregunta. Good. Ah, es que estoy viendo otro ejemplo, fíjese. ¿En cuál está? Esto está en el 5. 16. Ajá, ya estaba page viendo la 16. Anterior. Ya iba a escribir todo. Ah, ok. Rosalena, think twice. Think twice. Sí. Azalia, solo escríbalo en el chat de Zoom, en un mensaje directamente a mí, así como me escribió eso. Rafa, ese pick up se puede separar, es un verbo separable y podría decir pick it up. They can pick it up in the airport or at the airport. Flor, revisa la estructura una vez más. Falta el verbo, Flor. Yancy, revisa la estructura. El auxiliar va primero, chicos, y después el sujeto en la pregunta. Nelson, igual, el auxiliar va primero antes del sujeto. Good, Darwin. Mm-hmm.
Okay, one more minute. Un minuto más. Aún no veo a... Tengo... Okay. Sigo viendo a Rafael, a Roselena, Zulma, Ángela, Flor. Good, Azalia, good, Sandra. Gloria me contestó también. Where are they going to be? Okay, good. Bien, Flora, sí, cabal. Ok. ¿Y los demás? Osmin, ¿qué pasó? Por ahí vi que contestó una. Sí, okay. Teacher, no le llegan los míos. Estela. ¿Cómo no? ¿Y los míos? Ah, okay. Sí, claro que sí. Si ustedes ya pusieron algo, aquí lo tengo. Ah, ok. Me gusta ese ejercicio. Ahora van a poder ver cuando yo ya les dé la respuesta. Ok. Ya van a poder comparar con lo que ustedes han mandado. Who's going to pick up customs? Bien, chicos. Vamos. Thank you very much. Sí. So, vamos con la pregunta. Are pickup day, where going to the package? Según la estructura que hemos visto, que aquí la tienen también arriba. ¡Ay! This... ¡No! ¡Qué malo! Es que sí, hombre, hay que fijarse un poco. Vamos a ver. Good, let's see. Bien. So, según la estructura que tengo ahí arriba, ¿qué va primero? Where. No vimos las WHs, no vimos las WHs, nadie las explicó, pero ya lo vimos en varias estructuras gramaticales, como dijo Carla, que me encantó eso. La WH va primero antes de una pregunta, yes or no. So, where, y después continúo con lo que explicó el último grupo. ¿Qué sigue? Are. Where are. Okay. Oh, going. Where are they going? To going to pick up the food page. To pick up the package. 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 Package to pick up. Where are they going to pick up the package? Uy. Oh my God, what happened? Package going to. ¿Qué fue lo que bajó? No sé qué hice. Ok. Lo perdimos. So that's the point. Yes. Where are they going? Package. Good. Good. Who can give me a possible answer? ¿Cuál sería la posible respuesta aquí? Yes, they are. Yes, no podría decir yes, they are, porque es una pregunta abierta y me están preguntando qué cosa. ¿Dónde? They are. Ah, yes, yes. ¿Dónde? Yes. They are going to pick up to the warehouse. Ojo, el verbo pick up, el verbo frasal pick up es separable, entonces para obviar tener que decir package otra vez, puedo poner el objeto it. Pick it up.
They're going to pick it up. Es necesario ponerle it, teacher. Nine. Suena mejor, ¿no? Que decir they are going to pick up the package at the warehouse. Para que repito, the package, si se puede, pero okay. Suena redundante, entonces siempre ya vamos viendo la manera de hablar menos. Ok. Next. Who? Otra vez empiezo con la WH. Ajá. Who is going to receive the shipping? Possible answer? I'm going to receive it. Okay. Contactamos. Simple. I'm going to receive it. Okay. Yes. Number three. When is going to. ¿Y el sujeto? When is the new material going to arrive? New material. Good. ¿Con qué sujeto puedo reemplazar el the new material? It. Piensen en eso siempre. When is the new material going to arrive? Uh-huh, possible answer? It's going to arrive on weekend. Ok, ¿cómo yo sé esto? ¿Por qué todos lo pudieron hacer y menos yo? ¿Será que estás intentando hacer esto sin seguir la estructura? Ok, si se fijaron, todas son WHs. Ok, pero todas también empiezan con el verbo to be. Tal como lo tenés en los ejemplos de acá arriba, ¿no? So, is, después iba un sujeto. Aquí me equivoqué y nadie me corrigió. When is. Eso está mal. When is going to receive. Eso está mal. Ah, no, perdón. Sí, está bien, perdón. Who is going to receive the shipping. Perdón, sí. ¿Por qué pude hacer esto acá? ¿Por qué no hay un verbo, de un sujeto después del verbo to be? Está el who. ¿Y qué era el who? El sujeto. ¿Quién? Indefinido. ¿Qué me hacen hacer ustedes? Puras ademanes. Encima, indefinido. Ok, o es él o es ella. Who. ¿Quién? ¿Quién va a recibir el... ¿Qué era? Envío. ¿Quién va a recibir el envío? Ok, when is the new material going to arrive? Bien, chicos, esto es cuestión de práctica. Entonces, repito, identifica partes de la estructura. El verbo to be, el sujeto, going to, el verbo en su forma base, pick up, ok. The package, ¿qué es the package? Eso es el objeto, ok. Te puedes confundir y decir, where are the package going to pick up? ¿Dónde acaba el day? Ahí es donde tú tienes que ir analizando. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el objeto? Y te dejo eso de tarea porque es muy importante que ya empieces a identificar entre sujetos y objetos. Sujetos y objetos. Los objetos van al final de la oración y te va a servir una vez veamos la voz pasiva, que si no me equivoco en este módulo lo vamos a ver. También double check really quick. Para que nos durmamos tranquilos ahora. No me buscó nada. Se trabó. No, no está en este módulo. Passenger, 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 passenger. No, no está. Ok. So no es en este módulo. Tiene que ser en el siguiente entonces. Ok, guys. Let's go. Se queda Edwin and the rest. Good night. ¿Le gusta la clase hoy? Más o menos. Yes. Sí. Porque ustedes participaron. So that's the point.
¿Ok? Eso sí, mañana vamos a abarcar los temitas que no vimos el día de hoy, que teníamos que haber cubierto un poquito más. Que sí, me gustó. Todo tenía que ver con el verbo to be y el going to en futuro. So that's good, ¿ok? Let's go. Ana Patricia Linares Galdames. Present, teacher. Thank you, good night. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher, good night. Good night. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Good night, everybody. Good night. Good night. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. See you later. See you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Good night. Good night. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Good night. Good night, Giovanni Alexander Mengiva Rivera. Ok, no está con nosotros, ¿verdad? Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present, see you tomorrow. See you tomorrow. María Estela Varela Velázquez. Present, good night. Good night, Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ophelia Orellana Arce. Thank you. Good night. Bye. 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 Osmin Baires Olórzano. Present, teacher. Good night. Good night. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Good night. Good night. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good night. Good night. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, good night. Good night. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present, good night. Good night. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher, y good night. Good night. Margarita Stephanie Menjivar Contreras. No pudo estar con nosotros hoy. Okay, guys, take care. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Bye, everyone. Bye, Azalea. Okay, okay, okay. Goodbye, goodbye, goodbye. Okay, Edwin. How are you? Fine. What about you, teacher? Doing great. ¿Cómo está el trabajo? It's hard, but I have a problem because the company it doesn't pay me this thing two months ago. They didn't and pay so, today. I yes. So today I didn't go to work. What? But I hope they pay me next week. They said that yes, they owe you money. Yes, a lot of money. Oh my God! Because I have my job like manager, project manager, and I give the como dice como le digo medio ambiente el servicio de gestión de medio ambiente al proyecto. Okay. Pero como un servicio adicional. Uh-huh. Entonces me deben como desde noviembre del año pasado. Oh my God, that's a lot of money. Natural resources. Yes. Okay. Yeah. Wow, that's a lot of money. So, I hope everything goes better. And what have you been doing
to practice English? What are you doing to practice English? I see the TV with captions. I watch TV with closed captions. Closed captions in English. And I like English music, and I just listen the emisora, ¿cómo se dice? Radio station. Se pone radio. Radio station. I just hear radio station with English. In English. So like laser? Laser stereo? No. Are there any English? I think this La Femenina. Really? They have English programs? Yes. Oh, that's good. I just... That's what I try to do, to practice English. Mm-hmm. That's good. But when you watch TV with closed captions, do you take notes? No. I'm bad. I'm bad to take notes. But I mean, so what do you do when you see a new word on the closed captions? Go like what? I try to memorize it. I'm bad to take notes in todo aspecto. In every aspect. Really? Not even as a project manager? Not. On the computer? I think my note is just the emails. But I'm not used to take notes. Okay. Good. ¿Cómo diría? Ni en la universidad, teacher. Not even in the university. Uh-huh. Okay. You didn't. At the university, I just take photocopies. I used to do the same. Take, make copies, you know, from another classmate's notebook. Hey, can you lend me your notebook? Okay, yeah. Yeah. Yes. Wow. That's what I did. And but do you read? I like to read, but I think I can concentrate to focus reading. I can focus on reading. I can focus on reading. To start reading because on reading. But when I know I have to read, I take my time. I take my time to read. Okay. Well, maybe because what you read is not entertaining, is boring, you know. Maybe. Yes. Do you have to read manuals? No. In my job, I just read the emails, and sometimes I read a little specification.
from material or something like that. Mm-hmm. I would like to read more, but I can't focus. You can focus. Okay. Do you like, because you're a civil engineer, right? Are you a civil engineer? So do you like to study maps? Map? Yeah, do you like to study conceptual maps? I don't think so. What about, how do you call these things? You know, the graphics? The plans, the planes on how everything is going to be. Yes, this is one of my activities. My duties. Okay. That's one of my duties. Yes. Okay. But like project manager, it's not too often that I. Review them. Mm-hmm. Excellent. I checked them. Then I review them. Good, Edwin. Okay, because I'm wondering if you like to read the planes. Why don't you play getting a plane and writing words on the plane, you know, like many words. Okay. Making drawings. A tree. Okay. And it goes on the plane. Or, because some planes actually include the scenery, including the landscaping, the scenery. ¿Cómo le llaman a esto? El scenery. La presentación. No, pero es que es cuando, fíjate que scenery le llaman, por ejemplo, afuera de tú diseñas una gasolinera. Sabes que va a la tienda, donde van los tanques de gasolina en bajo tierra, subterráneos, donde va el drive-thru, la callecita, para dónde va a salir y qué salida va a tener. Pero también hoy en día en Estados Unidos al menos te exigen que tenga scenery, que tenga un lugar, un área verde, ¿ya? Que se respete esa área verde, ¿ya? Entonces cada parte tiene su nombre. O sea, el punto es, tú agarras un plano, puedes identificar cada cosa, ¿no? Ok, ¿y cómo se dice? ¿Cómo se dice poste? Aquí viene un poste. Aquí van unos postes para la bandera. Imagínate una gasolinera, ¿no? And so on. Y así. Dentro de los planos que vayas viendo, eso. That's my idea. Start identifying everything. That could be a great idea. Yeah, so you can have fun and you can focus. You can focus. Yeah. ¿Y qué tal mañana? ¿Va a ir a trabajar? Sí, ese es que le pedí a mi jefe que me pagara algo, ¿verdad? Y como me dijo que hasta el martes pensaban que iba a haber dinero, creo que hasta el lunes tengo que ir porque tuve una visita, una auditoría de medio ambiente y hay que contestarla el lunes. Entonces... Yeah. El lunes me iría, porque lo que pasa es que los proyectos de FOMILENIO, los propietarios son las alcaldías, ¿verdad? Entonces nosotros como constructor solo somos como los gestores de información para medio ambiente. Uh-huh. Sí, están bien. Hasta el lunes, quizás. Están bien afectados realmente con eso del FODES, porque a ustedes sí les afectó directamente. O sea, de ahí salen los recursos para pagarles el desarrollo del FOMILENIO. Uh-huh. No, es que FOMILENIO como, parece que eran fondos. Sí, son fondos aparte. Ajá, entonces el problema es de que FOMILENIO cerró septiembre del año pasado. Entonces ahorita prácticamente se maneja lo que queda de FOMILENIO con fondos del Salvador, GOES. Uh-huh. Ajá, entonces, pero muy aparte de eso, teacher, el problema es que la empresa agarró tres proyectos. Son como 20, 25 millones los tres proyectos. Pero los anticipos los manejaron mal. Entonces ahí los proyectos van mal, los tres proyectos van mal. Los tiempos. Sí, entonces mi proyecto terminó el 14 de diciembre. Y
terminar en julio, ¿verdad? Entonces, en mi caso, como gerente de proyecto, si yo no llego, hay una multa diaria de $1,000 diario. Ajá, entonces a la empresa le sale más barato pagarme que quitarme. Sí, totalmente. Ahí tengo que estar aguantando, ¿verdad? Ah, yeah. Pero hace lo que le gusta. Sí. Y eso, yeah, es lo importante. Eso es lo importante. Yeah, yeah. Tenga paciencia, a ver que todo le va a salir bien. Ok, Edwin, y cualquier cosa, ahí estamos a la orden si necesita ayuda en algo, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Good night, Edwin. Take care. Okay. Thank you. Good night. Good night.